Señor banco, no se preocupe que si yo no le pago, le paga otro banco, probablemente el banco va a estar más tranquilo, el banco acreedor. ¿Por qué? Porque él sabe que las entidades bancarias, establecimientos de crédito en Colombia, son entidades que están, como lo dicen ustedes, reguladas y en el marco de esa regulación tienen que cumplir con estándares de solvencia aplicables. En últimas, la regulación, y ustedes van a encontrar todo esto en el decreto 2555-2010, hay todo un esquema para calcular el patrimonio que tienen que tener los bancos, ¿listo? Patrimonio adecuado, todo eso va de la mano con esquemas de Basilea 3, toda la regulación post-crisis 2008. En últimas, lo que dice es establecimientos bancarios, establecimientos de crédito, ustedes tienen que tener un patrimonio mucho más sólido que cualquier cantidad. ¿Listo? Entonces, si yo lo que le digo al acreedor es, oiga, mi garante es un banco, eso genera más seguridad. Listo. Entonces, todo esto, digamos, era una breve introducción y esto nos lleva a hablar ahora de algo que se llama una garantía estándar. ¿Listo? Acá, esto es en lo que nos vamos a concentrar. Una garantía estándar también se denomina un crédito documentario como garantía o una carta de crédito contingente. Y en últimas, es una garantía bancaria. Es una garantía que otorga un establecimiento de crédito a favor de un acreedor que puede o no ser una entidad financiera. ¿Cómo funciona? Y para hablarles de garantía stand-by o de crédito documentario que cumple funciones de garantía, les voy a hablar brevemente de un crédito documentario que cumple una función de medio de pago. ¿Listo? Acá vamos a hacer un paréntesis. No vamos a hablar de garantía, vamos a hablar de medio de pago para que vean cómo funciona la estructura, porque esta estructura de medio de pago se replica en la garantía. Entonces, ustedes pueden tener un vendedor en Estados Unidos, pueden tener un comprador en Colombia, de cualquier mercancía. Cuando les haga esta línea punteada, eso lo que quiere decir es que abajo está Colombia y arriba está cualquier otro país. ¿Listo? Obligación del comprador, una compra-venta. Pagar el precio. ¿Y el vendedor? Entregar la cosa. ¿Listo? ¿Quién debe cumplir eso primero? ¿Señor? Creo que para eso se hace la garantía. Pero no tenemos garantía. Solo tenemos un contrato de compraventa, se pusieron de acuerdo entre cosa y precio. ¿Quién debería cumplir? ¿Usted qué dice? No pactaron nada. Se pusieron de acuerdo cosa y precio y ya. Eso funciona muy bien si usted va para ver a comprar un computador, ¿cierto? O sea, usted paga y ahí mismo le entregan el computador. Pero acá usted está en Colombia y el otro man está en Estados Unidos. Muy difícilmente se van a poner de acuerdo para que se voten al mismo tiempo o para que el cumplimiento sea simultáneo. Entonces, acá por la diferencia territorial o espacial en la que están las partes, se van a empezar a generar unos riesgos, dependiendo de quién cumpla primero. Si el comprador cumple primero, asume algún tipo de riesgos, claro, que no le entreguen la cosa, ¿cierto? ¿Y por qué puede pasar eso? Porque el vendedor no quiso y quiso cumplir porque lo objeto. Exacto, porque no quiso, porque no pudo. Incluso de pronto despachó la mercancía y el barco se hundió, el avión se cae, puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces asume algo que se llama un riesgo de entrega. Y por su parte, el vendedor, si él cumpliera primero, ¿qué riesgo asume? Que no le paguen. Que no le paguen, ¿cierto? Un riesgo de crédito. Ese riesgo de crédito es riesgo de incumplimiento por parte del deudor. Y en últimas es que no pague el precio. También, ¿por qué no puede pagar? No quiere porque no pudo. Porque no quiere, porque no puede, porque no tiene la liquidez suficiente, porque entró en un proceso de insolvencia, porque puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, para mitigar ambos riesgos, se empezó a crear un mecanismo que se llama un crédito documental, que es un mecanismo de pago. Entonces, funciona de la siguiente manera. En el contrato de compra-venta, que es lo que ustedes ven en azul, probablemente va a haber una cláusula que dice medio o forma de pago. Y va a decir, este contrato de compra-venta será pagadero
a través de una carta de crédito o un crédito documentario en términos sustancialmente similares a los que están en el anexo TAC. Y hay un anexo que dice carta de crédito. ¿Cómo funciona eso? El comprador ahora se va a denominar ordenante y lo que hace es que le da una orden a alguien que se llama un banco emisor para que ese banco emisor haga el pago a alguien que ahora se llama un beneficiario. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no les he dicho cómo se mitigan los riesgos. Simplemente les he dicho, el pago lo va a hacer un tercero por cuenta del comprador que ahora se llama ordenante. El ordenante lo que va a hacer es que le va a dar la instrucción al banco emisor y le va a decir, señor banco, que acá también tiene que ser un establecimiento de crédito, pero ahorita pues miramos quién son. En última le va a decir, por favor, pague usted por cuenta mía. Ahí, por el solo hecho de ser un banco, vean que ya estoy mitigando el riesgo que asume el vendedor, que en última será un riesgo de crédito. ¿Y por qué lo estoy mitigando? El banco decide pagar, tiene la entidad de porque lo mismo que hablamos ahorita, el banco es una entidad que probablemente está más regulada, que tiene niveles de solvencia mucho más adecuados y que es mucho más difícil que vaya a incumplir. No quiere decir que se elimine ese riesgo, pero sí se mitiga. Vean que uno cree que las entidades financieras no se van a insolvencia. Sí, pasa. Vean hace un par de meses, lo que pasó en Estados Unidos con Silicon Valley, con Signature, que en últimas, por malos manejos y malas inversiones, se fueron a un proceso de Chapter 11 en Estados Unidos. O no sé Chapter 11, pero se fueron a esos países. Entonces, mitigo ese riesgo. Ahora, ¿cómo mitigo el riesgo que asume el comprador? Que es el riesgo de entrega. En estos casos, lo que dice el ordenante al banco es, oiga, por favor, pague usted únicamente cuando el vendedor haya cumplido con su obligación de entrega. Entonces, el banco emisor, se llama por eso emisor, emite un documento. Ese documento se llama carta de crédito. Y esa carta de crédito se la entrega al beneficiario. Y en esa carta de crédito lo que va a hacer es, lo que va a decir es, oiga, usted, beneficiario o vendedor, tiene un derecho a que yo le pague una suma de dinero pactada en ese mismo, en esa misma carta de crédito, cuando usted me entregue a mí un conjunto de documentos que dan cuenta de que usted cumplió con su obligación de entrega. ¿Listo? ¿Cuáles son esos documentos? Pueden ser muchos. No hay un listado taxativo. Eso depende de cada transacción en particular. Y depende también del Incoterm que haya sido pactado. Los Incoterm son International Commerce Terms. Son términos de comercio internacional que establecen cuándo se cumple con la obligación de entrega. Es decir, cuando este señor vendedor ya cumplió con su obligación y transfiere el riesgo al comprador. Eso puede ocurrir cuando el vendedor pone la mercancía en la puerta de su casa y le dice, usted venga y lo recoge. Puede ser cuando se la pone en la puerta de casa al comprador y le dice, yo me encargo de hacerlo todo, no se preocupe, yo me encargo del transporte terrestre, del transporte marítimo, otra vez del transporte terrestre, de exportaciones, importaciones, aduanas, seguros, todo. Entonces, esto es cuando se pacta algo que se llama un DDP, es Delivery Duty Paid, y cuando se lo pongo en la puerta de la casa es cuando se llama Ex Works. Esos son solo dos, hay muchos incoterms. Por ejemplo, yo puedo cumplir cuando digo yo le pongo la mercancía en el barco y cuando la pongo en el barco, una vez está en el barco, ya cumplí. Eso es algo que se llama Free On Board. En este caso, todavía no ha llegado a Colombia. ¿Tendría que entregarle los documentos de aduanas, importaciones en Colombia? Tal vez no, ¿cierto? Simplemente basta con que yo le acredite que la mercancía está acá. Si cumplí con todo, desde que sale de mi fábrica hasta que la pongo en el barco y entrego todos esos documentos, que son estos que se exigen acá, se los entrego al banco y el banco me tiene que pagar. ¿Listo? ¿Por qué no debería entregarle, por ejemplo, un documento que acredite que la mercancía se llegó hasta acá? Porque si pacto un POP, por ejemplo, o u otro incoterm, lo que estoy diciendo es, en ese momento yo ya cumplí y ya transferí el riesgo al comprador. Entonces, a partir de ese momento, quien asume el riesgo es él. Y yo ya cumplí con mis obligaciones. Banco, por favor, pague.
¿Listo? ¿Les queda claro? ¿Cómo se mitigan los riesgos que acumulan de hoy comprados? Listo. Esto que ustedes ven ahí, que básicamente dice, vendedor y comprador celebran un contrato. El comprador, que ahora se llama ordenante, solicita al banco la emisión de la carta de crédito a favor del vendedor, es el beneficiario, está arriba. El banco expide una carta de crédito, el documento como tal. Después el banco notifica al beneficiario, lo que quiere decir eso es el banco le entrega este documento al beneficiario. Hoy se hace de forma electrónica. Hoy digamos ya casi no se utilizan documentos físicos, lo que tenemos son documentos electrónicos vía código SWIFT, donde el banco le dice acá está la carta de crédito. Si los documentos son conformes, el banco procede al pago. En últimas, si el beneficiario me entrega todos los documentos que se están pidiendo, el banco paga. Si falta uno, el banco no va a pagar. Y el banco repite contra el ordenante. En últimas, lo que quiere decir eso es que el banco le paga al beneficiario y después le cobra al ordenante. Porque en últimas, el pago por cuenta del ordenante. ¿Listo? ¿Esa estructura les queda clara? Ok. Esa es la estructura más sencilla, más simple, pero eso puede empezar a complicarse. Dice, yo puedo empezar a tener otros partícipes en la operación. Entonces, yo puedo tener estas tres partes que ustedes ven, son beneficiario, ordenante y banco emisor, son las partes principales. Porque sin ellas no hay un crédito documentario. Pero yo puedo empezar a vincular a otras partes accesorias. Por ejemplo, puedo tener algo que se llama un banco notificador. Puedo tener un banco pagador. O puedo tener un banco confirmador. ¿Listo? El banco notificador se encarga de qué? De notificarle al beneficiario la existencia de la carta de crédito. Digamos que casi ya no se utiliza ese banco porque en últimas, como estamos utilizando documentos electrónicos, ya tal vez no es necesario incluir en fees adicionales o en costos adicionales y pagarle a un banco para que haga eso. Antes se utilizaba más porque cuando las cartas de crédito eran físicas, sí necesitaba a alguien que lo entregara físicamente. Entonces, para no mandar una carta de crédito por ser mi entrega y que se pierda en el correo, pues yo le decía a un banco corresponsal, que podría ser Citibank en Nueva York, CitiNA, por favor, entregue usted la carta de crédito. Esa era su función. Hoy casi ya no se usa. Dos, un banco pagador. Entonces, ¿el banco pagador qué hacía? El beneficiario me entregaba los documentos al banco emisor. El banco emisor revisa los documentos y una vez ve que son conformes con la carta de crédito, le da la instrucción a ese banco pagador, podría decir Bank of America en Estados Unidos, para que hiciera el pago al beneficiario. ¿Listo? Tres, un banco confirmador. El banco confirmador, véanlo como si fuera una especie de obligado solidario frente al beneficiario. ¿El confirmador qué hace? El confirmador asume las mismas obligaciones del banco emisor. En última, confirma ese crédito. Y el beneficiario, en esos casos, tiene la posibilidad de presentar los documentos al confirmador, que el confirmador los estudie y que haga el pago directamente. ¿Cuál es la diferencia con el banco pagador? Vean que el banco pagador no es un obligado frente al beneficiario. ¿El banco pagador se obliga frente a quién? Frente al banco emisor, ¿cierto? En últimas, vean que quien revisa los documentos y quien es obligado frente al beneficiario, ¿quién es? El emisor, sigue siendo lo él. Solo que él dice, yo no lo voy a pagar, voy a pagar un tercero. Entonces, él le da la instrucción al banco pagador y el banco pagador se obliga frente al banco emisor para hacer el pago. Con el banco confirmador es distinto, porque el banco confirmador es como si el beneficiario tuviera dos deudores solidarios. En últimas, yo le podría presentar los documentos también a esa persona, que él los revise y me paga. ¿Por qué pasa eso? Por ejemplo, si todos los documentos están en inglés y están sujetos a una jurisdicción diferente o están en mandarín o cualquier idioma, probablemente para evitar traducciones y problemas en las traducciones y que lo revise un banco colombiano, probablemente yo prefiero que lo revise un banco norteamericano. ¿Listo? Así funciona la estructura. Esa estructura cumple con una función de medio de pago.
¿Sí? Sí, sí. Listo, medio de pago. Ahí no hemos hablado de garantía. Pero esa estructura se puede replicar también para cumplir funciones de garantía. Entonces, vean que cuando hablamos de medio de pago, ¿cuándo se hace el pago por parte del banco emisor al beneficiario? Cuando entrega los documentos. Y en últimas, eso lo que demuestra o lo que acredita es que esa obligación o esa relación subyacente, que es lo que está en azul, el contrato de compra-venta, fue exitoso. ¿Por qué fue exitoso? Porque entregó la mercancía. Y en últimas, ¿ese pago a qué responde? Ese pago responde a ese débito del que estamos hablando, que es la obligación principal del comprador. ¿Se ha presentado algún incumplimiento en la relación subyacente? Tal vez no, ¿cierto? Entonces, ahí vean que no está cumpliendo una función de garantía, está cumpliendo una función de medio de pago. Sin embargo, se empezaron a presentar unas situaciones en el comercio internacional en donde la mercancía llegaba mal. Entonces, en última, se cumplía con su obligación, la ponía en el barco, pero si yo había comprado un container lleno de computadores de 16 gigas de RAM y todos llegaron bien, pero todos tenían 8 gigas de RAM, mi cumplimiento. Entonces, se empezaron a presentar situaciones donde ahora el comprador decía, yo necesito garantizar mi interés o satisfacer mi interés de alguna forma. Y él dejó de ser ahora un ordenante, podía seguir siéndolo como medio de pago, pero para efectos de garantía de su interés se empezó a volver un beneficiario. Y le exigía al vendedor que fuera un ordenante. ¿Para qué? Para que esta persona acudiera a su banco emisor, le entregaba una carta de crédito al beneficiario, y el beneficiario le decía, oiga, si usted me incumple, si usted me incumple ese contrato que está en azul, el banco me paga una suma de dinero. ¿Hasta ahí me siguen? Listo. Eso es una garantía stand-by. Entonces, en últimas, tiene la misma estructura de un crédito documentario que cumple una función de pago, pero ahora va a cumplir una función de garantía. La pregunta es, cuando hablamos de crédito documentario, yo les dije, el pago se hace contra la presentación de los documentos, que acreditan que el vendedor ya cumplió con su obligación de entrega, medio de pago. Ahora, en este caso de garantía, ¿qué creen que hay que presentar? El pago. ¿El pago? Porque lo que estoy diciendo yo es, oiga, yo que soy comprador, soy quien le tiene que pagar. Pero lo que estoy diciendo es, si la mercancía me llega mal, de alguna forma indemnizo. ¿Qué documento tendría que presentar o qué harían ustedes? La conformidad de mercancías. Pues llegar el contrato comunicatorio. ¿El contrato? Pues porque ahí demostraría cuáles son los requisitos para que se haga efectivo el debido pago. Cuanto al objeto, me refiero. Ok. Y además, pues, no sé, un peritaje, yo creería, sobre los computadores en ese caso. Entonces usted pondría el contrato para demostrar que por lo menos hay un título. Los requisitos. Y un peritaje para demostrar un incumplimiento. Exacto. Listo. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Todos se van con eso? ¿No? ¿Tú no? ¿Sí? Listo. Bueno, esto es algo mucho más sencillo. Usted no tiene que entrar a probar nada. ¿Listo? En últimas, en estos casos, lo único que tiene que presentar el beneficiario es una manifestación de incumplimiento. Lo que tiene que entregar no es el contrato de compraventa, pero sí tiene que entregar la carta de crédito. Entonces, ¿quién la tiene? La tiene él. Él le presenta la carta de crédito al banco emisor y le dice, señor banco emisor, el ordenante, que es el vendedor, me incumplió. Págueme. Y ya. ¿Listo? No tiene que entrar a probar un incumplimiento. No tiene que entrar a hacer un peritaje. ¿Cuánto se puede demorar un peritaje? ¿Sabe? Sí, sí. Eso, pues digamos, depende de la complejidad del asunto, pero no es algo que salga en cuestión de días. Mientras contrato al perito, me pongo de acuerdo con sus honorarios, hace el estudio, ahí pueden pasar semanas, ¿cierto? Acá tal vez no me interesa esperar semanas, tal vez me interesa tener un pago mucho más ágil. Y normalmente lo que va a decir es simplemente el beneficiario,
Banco emisor, págueme, él me incumplió y él le tiene que pagar. No tengo que entrar a probar ningún incumplimiento. Eso es algo que se llama una garantía de primer requerimiento. ¿Listo? Y el pago se va a hacer de conformidad con lo que diga la carta de crédito. El documento va a decir, una vez presentado esta carta de crédito y una manifestación de incumplimiento por parte del beneficiario, el banco, o sea, pues el que se obliga, deberá hacer el pago a los 2, 3, 5 días. ¿Listo? Señor. Entonces, ¿cómo sería un control para que el beneficiario no use esa prerrogativa? Entonces, a estas garantías las llaman garantías suicidas. También por eso. ¿Por qué? Porque en últimas es como si esta persona se sometiera a la voluntad del beneficiario. Y es precisamente el problema que usted bien advierte. Y es, oiga, ¿y si esta persona simplemente dice me incumplió cuando yo sí había cumplido, qué mecanismos hay para protegerme? ¿Cierto? Eso se puede solucionar a través de algo que se llama la regla o excepción de fraude. Para hablarle la regla o excepción de fraude, tengo que hablarle. Bueno, le explico. Entonces, hay dos principios que se aplican al crédito documentario, ya sea que cumpla funciones de medio de pago o de garantía, que son el principio de independencia y el principio de literalidad o cumplimiento estricto. Cuando hablamos del principio de independencia, lo que estamos diciendo es que lo que ustedes ven en negro, carta de crédito como medio de pago, lo que ustedes ven en morado, garantía stand-by o carta de crédito contingente, que cumple función de garantía, es independiente de lo que ustedes ven en azul, que es el contrato de compra-venta, o esa relación subyacente. Esto que no necesariamente tiene que ser un contrato de compra-venta. Acá les puse ese ejemplo, pero puede ser cualquier otro contrato. Ahorita, si quieren, vemos otro tipo de ejemplos para que vean qué más se pueden utilizar este tipo de operaciones. Cuando es independiente, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, aquellas excepciones que podría poner el comprador frente al vendedor, no las puedo poner el banco emisor frente al beneficiario. Me explico. Puede haber algo que se llama compensación. Ustedes vieron eso. ¿Sí? Una compensación es cuando hay dos obligaciones recíprocas mutuamente exigibles, ¿cierto? Tienen que ser exigibles. Entonces, en últimas, si este señor dice, oiga, yo el contrato de compraventa yo le debo 10 pesos, pero usted me está debiendo 7, por alguna razón, yo solo le voy a pagar 3. Eso es algo que podría, o es una excepción que podría oponer el comprador frente al vendedor. Pero esa no es una excepción que podría oponer el banco emisor frente al beneficiario. Es decir, el banco emisor no podría decirle, oiga, sí, es que la carta de crédito dice que yo le tengo que pagar 10, pero como usted le debe 7 a mi ordenante, solo le va a pagar 3. Eso no lo puede hacer. Son relaciones independientes y lo que dice en últimas el principio de independencia es que la fuente de la obligación a cargo del banco emisor no es el contrato de compraventa. La fuente, la causa, el título, como quiera llamar, es la carta de crédito o el crédito documentario como tal. ¿Listo? El segundo principio es el principio de literalidad o cumplimiento estricto, que en últimas lo que dice es el banco va a hacer un estudio muy juicioso de los documentos que le van a entregar como medio de pago para hacer el pago. Si le falta un documento, si le falta una coma, si le falta un punto, una tilde, el banco no procede al pago. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le hablo de eso? Porque la regla o excepción de fraude es una excepción a esos principios. ¿Por qué? Porque en últimas, y le pongo otro ejemplo, ya tal vez no tan fácil. El caso de la compensación tiende a ser relativamente sencillo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, este contrato de compraventa es declarado nulo? Y en todo caso, el vendedor presenta los documentos. ¿El banco debería pagar? Usted dice que sí debería pagar. ¿Por qué? Porque es independiente. Porque es independiente. Es o sea, lo relativo a los principios, ¿no? Que estábamos hablando. Sí, señor. Ahora, le hago otra pregunta. ¿Le parece bien que pague? O sea, una cosa es, ¿debería? ¿Sí o no? Usted me dice sí. Sí. Ahora le hago la pregunta.
¿Le parece bien que pague? Pues hablando de nulidad, tendrían que volverse las cosas. No, pero es que pero no, no me parece. Es porque igual. Seis. Bien, ¿no le parece? Sí, no. Ok, ¿alguien que no puso distinto? ¿Alguien está en desacuerdo? No, todos pagan. Pues es que para mí suena como raro. O sea, entiendo que el banco tiene que pagar porque sí son diferentes, pero siento que sería como el único que pague sabiendo que es nulo, ¿sí? O sea, no sé cómo explicarlo, pero para mí suena como raro. O sea, el otro punto de pronto es el crecimiento se cuesta causa, pronto. Ahorita les explico si acaso tiempo porque no es una cuestión de justa causa, pero en últimas, eso que estás diciendo tú es muy, muy importante, y por favor, siempre tenganlo en cuenta. Cuando algo les suene raro, es porque hay algo que está mal, ¿listo? Y en últimas, el derecho y en la práctica profesional, déjense llevar por ese tipo de cosas, por su instinto. Obviamente, justifíquenlo, susténtenlo y miren qué pueden hacer, pero siempre déjense llevar por eso. ¿Listo? Claro, yo digo, tienen que pagar, hay una obligación, está bien. La segunda pregunta me dice de pronto algo que no me cuadra. ¿Listo? Porque en últimas hay una persona que está cobrando el pago de un contrato que ya es nulo, que no debería generar efectos. Solo que contractualmente este contrato es independiente frente al otro. Eso, digamos, podría llegar a ser considerado como una actuación fraudulenta. Entonces, en aquellos eventos en los que el banco advierta que hay documentos que son falsos o alterados, que no es este caso, pero cuando hay documentos falsos o alterados, o adulterados de alguna forma, el banco tiene la posibilidad de no hacer el pago. ¿Listo? Digo, tiene la posibilidad, no estoy diciendo no debe hacer el pago, sino que tiene la posibilidad de no hacerlo. Y dos, cuando el banco advierte que hay una actuación fraudulenta, eso no quiere decir que el documento sea falso, alterado, fraudulento, lo que sea, sino que la actuación como tal es fraudulenta, el banco tiene la misma posibilidad de no hacer el pago. Que podría ser, por ejemplo, ese caso. Entonces, para responder la pregunta, en la garantía stand-by pasa exactamente lo mismo. Y digamos, esos principios se extienden a la garantía stand-by porque tiene la misma estructura de un crédito documentario. Y en últimas, lo que voy a decir yo es, esa regla de excepción de fraude también aplica acá. Y cuando el banco tiene la certeza de que el beneficiario, el ordenante, le está cobrando, incluso cuando él ya sabe que sí se cumplió, ahí podría decir, no voy a pagar. Ahora, eso supone varias complejidades. Uno, ¿quién determina que hay un fraude o no hay un fraude? Eso lo debería hacer el banco. ¿Listo? Ahora, entonces, los bancos también se cuidan mucho. Entonces, tendrían que estar súper, súper, hiper, mega seguros de que hay un fraude para no hacer el pago. ¿Por qué? Porque en el evento en que no hagan el pago, ¿quién los va a demandar? El beneficiario. Le voy a decir a usted, yo le presenté los documentos, teníamos un acuerdo contractual, ustedes están cumpliendo el contrato, indemnizo. Y tal vez eso no es lo grave. Porque en últimas, pues, lo demandan y listo. Lo grave ahí es la pérdida de la confianza. No sé si en alguna de estas clases hablaron de la confianza. No. Eso es muy importante en materia financiera. En materia financiera, la confianza es tal vez el activo más importante que tienen los bancos. ¿Ustedes por qué tienen sus cuentas de ahorro y no tienen todos sus recursos debajo del colchón? Porque confían en el banco, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es una corrida bancaria? ¿Has escuchado ese término? Cuando todos los clientes se empiezan a retirar. Entonces, ¿eso por qué se da? En últimas, por pérdida de confianza. ¿Usted por qué hace eso? ¿O por qué iría al banco a sacar la plata? ¿O por qué todos lo hacen de manera masiva? ¿El banco está dejando de cumplir? De pronto, porque no tiene fondos. ¿Porque no tiene fondos o porque dicen que no tiene fondos? En el 90 y pico, 99, 97, cuando ustedes no habían nacido, pero ocurrió algo parecido con Davivienda. Y es que empezaron a subir unos correos electrónicos diciendo Davivienda se va a quebrar.
Entonces, pues, si ustedes les dicen eso y ustedes tienen sus ahorros en la vivienda, ¿ustedes qué es lo primero que hacen? Salen corriendo al banco y lo sacan. Y los bancos probablemente tienen problemas de liquidez, pero no de solvencia. Porque los bancos, ¿qué hacen? En últimas, la operación de un banco es muy sencilla. ¿Alguien sabe un banco cómo gana plata? ¿Prestando plata? Un banco hace dos tipos de operaciones. Yo tengo acá el banco, tengo acá una persona que tiene un excedente de liquidez, tengo una persona acá que tiene un déficit de liquidez o de recursos. ¿Listo? En últimas, ¿un banco qué hace? Un banco pide plata prestada a través de contratos de depósito. Eso puede ser una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un CDT, ¿listo? Y digamos que tengo una cuenta de ahorros. ¿Alguien tiene una cuenta de ahorros acá? Todos. ¿Usted ha visto alguno de su extracto? ¿Nunca? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Alguien lo ha visto? Tú lo dices, ok. ¿Te han pagado alguna vez intereses por tenerlo? ¿Y cuánto te han pagado? 20 pesos. Como 200 pesos, 300 pesos. ¿Listo? Miren un día estos, ustedes y me cuentan cuánto les han dado. En últimas, deben reconocer 300 pesos por qué te pagan esos intereses. Por tener la plata. Por tener la plata. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar del CDT, el CDT es distinto. ¿Qué hace con esa plata? La presta. Yo tengo acá 10 pesos. Con esos, de pronto no los 10, porque tienen que cumplir con los niveles de encaje y una regulación prudencial, pero coge 7 pesos de esos y se los presta a un tercero. ¿Listo? ¿Usted cuándo puede sacar la plata de su cuenta? Cuando quiera. La puede sacar hoy, la puede sacar mañana, la puede sacar en 2 años, cuando quiera. ¿Listo? Esos son esos 10 pesos. ¿Quién es el obligado ahí? El banco. Acá, usted le presta 7 pesos a esta persona. ¿Quién es el obligado? La personita, ¿cierto? Listo. Ahora, probablemente ese crédito no va a ser para pagar mañana o a los 2 días, que es cuando usted puede sacar la plata, sino que ese crédito se va a pagar con intereses a los 5, 10, 15 años. Pongámosle a los 2 años. ¿Listo? ¿Alguien sabe cuánto está un crédito de libre inversión ahorita? ¿La tasa de interés? Está como el 3. Por ahí. Yo creo que está más alto, pero bueno. Si pongámosle un 15%. ¿Listo? Esos son 15% que estoy seguro que no van a ser 300 pesos mensuales. ¿Listo? Me voy a inventar cualquier cosa, son 3.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el negocio de un banco? Un banco, en últimas, si les preguntan, pide plata prestada para prestar ganando. ¿Cómo ganan plata? En la diferencia de la tasa de interés que reconocen frente a la tasa de interés que cobran. El problema es que hay un tema temporal de liquidez. En últimas, lo que quiere decir esto es que si todos los ahorradores van al mismo tiempo al banco y le dicen, oiga, devuélvame mi plata, porque usted es el deudor, probablemente el banco va a decir, oiga, no la tengo. ¿Por qué? Porque mucha de ella ya la prestó y él no le va a pagar eso hoy, sino que se lo va pagando durante un periodo de tiempo. Entonces, eso no quiere decir que el banco sea insolvente. Lo que quiere decir es que puede llegar a tener un problema de liquidez si todos le piden el cumplimiento de sus obligaciones al mismo tiempo. Por eso la confianza es fundamental. ¿Listo? ¿Ustedes vieron economía? Pues, okay. ¿Alguien sabe qué es? ¿El patrón oro? ¿El qué? ¿Patrón oro? Patrón oro. ¿No? ¿No? Hace mucho tiempo se hablaba de peso oro. ¿Listo? Y el peso estaba soportado físicamente en lingotes de oro. ¿Listo? Por cada peso había un gramo de oro, el equivalente al peso en oro. Eso dejó de ser así. Y lo que tenemos es una moneda flotante que depende del dólar. ¿Listo? En últimas ya no hay un soporte. Y eso lo que quiere decir es yo confío en el valor del peso. En últimas es confianza detrás de una moneda. Por eso cada vez que algún funcionario del gobierno sale a decir algo en las noticias, el valor del dólar puede subir o puede bajar. ¿Listo? Entonces en últimas detrás de todo eso está la confianza. ¿Por qué les hablo de todo esto?
Porque en últimas, cuando un banco emisor no paga una carta de crédito o no cumple con una obligación, no solo se expone a que lo demande por incumplimiento y a que pague una suma de dinero, que tal vez puede ser lo menos grave. Se expone a que la gente o el mercado pierda la confianza en ese banco. Si las personas empiezan a decir, oiga, hay una sentencia que dice que esta persona no está cumpliendo con sus obligaciones derivadas del crédito documentario, probablemente el mercado va a decir, yo no lo voy a contratar a él, prefiero contratar a otro banco. Y en últimas, esa pérdida de confianza puede ser muy, muy negativo para una entidad financiera. ¿Listo? Bien. ¿Le respondí? Creo que todo eso fue su pregunta. ¿Todo claro? Sí. Listo. Compliquemos esto un poco más. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, y bueno, esto puede empezar a utilizarse no solo para contratos de compra-venta, sino para cualquier otro tipo de operaciones? Por ejemplo, yo tengo acá un contratista del Estado, tengo un concesionario. Yo tengo una pregunta, del anterior ejemplo, ahí cómo sería la devolución, o sea, tendrían que hacer otro contrato con el banco para que devuelva las mercancías y ahí se devuelva también el pago, o cómo sería, porque si las mercancías ya fueron enviadas y no se recibió solo. No, eso digamos, para el banco eso es independiente. El banco no responde por el cumplimiento de las obligaciones de comprador y vendedor. El banco responde por sus propias obligaciones. Ya, si se van a devolver las mercancías, eso tiene que solucionarse en virtud del contrato de compra-venta. Eso ya, digamos, sería algo que tienen que mirar vendedor y comprador directamente. Eso es ajeno al banco. ¿Listo? Ok. ¿Alguien sabe cómo funciona la carretera? Tú sí, tú no digas nada. ¿Alguien más? Una carretera. Entonces, el Estado le da una concesión a un concesionario. Y le dice, por favor, construya una carretera. Y el concesionario, que es un particular, se encarga de hacerlo. Y en última le debe la carretera al Estado. Ahora, ¿él qué hace? Él probablemente no va a construir directamente, sino que contrata a un constructor, que se llama, a través de un contrato que se llama EPC. Ese contrato EPC no es nada distinto a un contrato de construcción. Y vienen unas siglas en inglés que es Engineering Procurement and Construction Contract. Esto que es un contrato de construcción. En Colombia, tropicalizamos ese término EPC, que es EPC Contractor, y lo trajimos a Colombia, y ahora al constructor se le conoce como EPCista. Entonces, ¿el EPCista qué hace? Construye. Él es posible que le otorgue una garantía al concesionario. Por ejemplo, él va a ser el ordenante, el concesionario va a ser el beneficiario, y por acá tengo un banco emisor. Y en últimas lo que está diciendo es, si yo lo incumplo y yo no construyo, cuando tengo que construir, dentro de los plazos establecidos, usted, beneficiario, va al banco y le dice, señor banco, págueme, él incumplió. Tengo que entrar a probar que un incumplimiento de la construcción, que la construcción fue de mala calidad, necesito un informe de interventoría que diga que no cumplió con el cronograma de obra. Nada. Simplemente voy, le digo, págame y él le paga. ¿Listo? Ahora, se presenta un caso donde los sponsors o los accionistas del concesionario estaban en el exterior. Y hubo un escándalo de corrupción. Entonces dijeron, oiga, este señor está comprando a funcionarios del gobierno para ganarse unos contratos. ¿Listo? Escándalo de corrupción. Salieron las noticias y después el banco emisor se enteró que este señor estaba incumpliendo y que iba a incumplir. ¿Alguien vio un problema ahí? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, entonces, si él incumple, ¿qué pasa? El banco emisor le va a pagar. El banco tiene que pagarle a quién. Al beneficiario. Al beneficiario. ¿Listo? El beneficiario está vinculado con este señor. Y este señor está inmerso en un escándalo de corrupción.
¿Listo? Entonces, cuando eso pasa, digamos, se empiezan a activar un poco de protocolos de lavado de activos y financiación de terrorismo. Todos los sistemas de los bancos que se llaman SAR-LAFT, no sé si han escuchado el término, Sistema de Administración de Riesgo, Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. En últimas, si él le paga a este señor, hay un riesgo de que empiecen a vincular al banco con ese escándalo de corrupción. Y de alguna forma empiecen a decir, oiga, es que el banco está financiando la actividad de una entidad filial o afiliada de una persona que está en un escándalo de corrupción. ¿Sí ven el problema? Listo. O sea, cuando la matriz si tiene problemas de ese tipo, todas las filiales se ven afectadas. ¿Afectadas? Eso depende. Ya le contesto la pregunta. Pero es posible que sí. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Entonces, si él paga y pasa ese escándalo, probablemente hay otras entidades que dicen, si usted banco está vinculado en eso, yo le termino mis contratos. Y probablemente el sistema financiero internacional empieza a cerrar las puertas a este señor. Probablemente si tenía un contrato con Citibank afuera, Citi le va a decir, oiga, usted está metido en ese enredo, hasta acá llegamos. Eso puede ser grave. ¿Listo? Entonces, en esos casos, el Banco Misión tiene que empezar a hacerse una pregunta. Y es, ¿pago o no pago? Y uno podría hacer estar como contra la espada y la pared. En últimas, está obligado contractualmente a pagar, pero si paga, puede asumir unos riesgos. ¿Ustedes qué harían? ¿Cuál? De que el concesionario me demande. O sea, usted no paga. No. ¿Por qué? Pues primero por la confianza, sí, fundamental la confianza, pero también podría perder muchos más negocios a causa de uno. Entonces, sí, si veo, pues prefiero que después de un proceso jurídico tenga que pagar esto, pero perder otros negocios aparte. Listo. ¿Alguien haría algo distinto? ¿Alguien pagaría? Listo. Vean que en últimas ustedes están haciendo una ponderación de riesgo, ¿cierto? Está diciendo, si pago, el riesgo tal vez puede ser mucho más alto. Si no pago, el riesgo puede ser más bajo. Y me voy por esa vía. Acá, digamos, pues no hay ninguna solución, ¿no? Es, y les digo, esto fue un caso que pasó en la vía real, pasó acá. Y en últimas el banco decidió no pagar. Porque dijo, si pago, me meto en un rollo horrible, me meto en ese escándalo y puede ser peor. Hay muchos temas a estudiar. Por ejemplo, vean que esta persona no estaba en una lista inhibitoria. No la incluyeron en lista Clinton, OFAC, ese tipo de cosas. Simplemente una noticia que decía que estaba vinculando un escándalo de corrupción. Entonces, eso tal vez pudo haber sido un atenuante. Ahora, en ese caso decían no pagar y este señor nunca lo demandó. ¿Cómo se soluciona el tema? Ahí, digamos, hubo un problema, hoy se puede solucionar muy fácil, y es pongan una cláusula de SAR-LAFT en la carta de crédito, que diga, el banco no está obligado a hacer el pago en el evento en que el beneficiario, y acá le respondo su pregunta, o sus afiliadas, y usted define afiliadas como cualquier persona que sea matriz, subsidiaria, sus accionistas, beneficiarios finales, o sea, puede llevarlo hasta donde quiera, esté envuelta en un escándalo de corrupción, realice una práctica corrupta, práctica obstructiva, práctica lo que sea, o quede incluido en una lista inhibitoria. Si eso ocurre, el banco se puede salir y no paga. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas? ¿Todo claro? Listo. Entonces, vean que es una estructura relativamente sencilla, pero pueden empezar a presentar situaciones como estas que lo ponen a uno a pensar un poco más. ¿Bien? Bueno. Eso que tengo ahí es la definición, es una especie de crédito documentario por medio del cual el banco emisor, obrando por cuenta propia o a petición de un cliente, denominado ordenante y de conformidad con sus instrucciones, se obliga a realizar un pago o a autorizar a que otro banco lo haga a un tercero, acuérdense los bancos corresponsales de los que hablábamos, banco pagador y confirmador, a ese tercero denominado beneficiario, contra la presentación de documentos que den cuenta el incumplimiento por parte del ordenante, dentro de una relación subyacente con el fin de asegurar o garantizar el pago al beneficiario. ¿Listo? Eso no es nada distinto a lo que ya vimos. ¿Cuándo empieza a funcionar esto?
en los 70s, digamos, teníamos mercados antes de los 70s que eran mercados vendedores, donde normalmente solo se aseguraban los riesgos del vendedor, pero hace los 70s, con la crisis del petróleo, pasamos a mercados compradores, donde los compradores ahora son los que empiezan a exigir garantías, a exigir o a imponer los términos contractuales. Entonces dicen, listo, a mí me parece genial que yo le pague a través de un crédito documentario, pero ¿qué pasa si la mercancía llega mal? Entonces necesito una garantía. Y empezaron a exigir garantías. Y pasamos a buscar esa garantía perfecta. Me explico. Si el comprador está en Colombia y le va a exigir una garantía al vendedor que está en Estados Unidos y le pide una hipoteca sobre un inmueble que tiene el vendedor y está en Estados Unidos, ¿yo puedo celebrar un contrato bajo ley colombiana? ¿Dónde se realiza? ¿Dónde se dificulta? Yo tengo al comprador, al vendedor, ¿cierto? Y le exijo una garantía hipotecaria y el inmueble está acá. ¿Ese contrato debe regirse bajo qué ley? La de afuera. ¿La de afuera? ¿Por qué? Porque la garantía recae sobre los bienes. Se ejecuta la garantía. Se ejecuta. Pero no es por un tema de ejecución. Si ustedes ven la ley 33 del 92, creo que es, que es el Tratado de Montevideo, ahí les dicen que cuando se trata de bienes inmuebles, los contratos se rigen por la ley del lugar donde está ubicado el inmueble. Si está acá, se rige bajo esa ley. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Alguien sabe cuánto cuesta la hora de un abogado en Estados Unidos? ¿Cuánto cree usted que cuesta un abogado? Depende de la obra. Depende de la obra. Ah, bueno, claro. $500. ¿Cuánto crees que cuesta la obra de un abogado en Estados Unidos? La obra de un abogado en Estados Unidos. $300. Pues ustedes pueden estar pagando unos $800 fácilmente por la obra de un abogado en Estados Unidos. Eso a dólar a 4,000 es por ahí $3,000,000 por una hora. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a ejecutar una garantía en el exterior, probablemente es mucho más costoso. Porque además no solo se someten a temas, por ejemplo, de fees, que es tal vez el más llamativo, sino que además se someten a, pues primero tienen que contratar abogados afuera, tienen que someterse a una cultura que puede ser distinta. Yo no sé cómo son los procedimientos de ejecución en otro país, porque sean rápidos, pues que sean demorados, no tengo ni idea. Y tampoco debería estar obligado a saber. Entonces, precisamente por eso, yo solo estoy en la garantía que permita satisfacer mi interés sin empezar a incurrir en fees adicionales, procedimientos de ejecución de extranjeros, sino que simplemente yo pueda ir a mi banco que está en la esquina de mi casa y decirle, oiga, me incumplieron, paguen. Y es así de sencillo. Claro, los bancos cobran una comisión por ofrecer esa garantía, pero no va a ser tan alta como lo que va a incurrir en una ejecución en el exterior. Señor, ¿no? Listo. Y hoy se usan para garantizar casi cualquier obligación. O sí, para garantizar casi cualquier obligación. Primero, es una garantía. Ya vimos que es una garantía. Segundo, tiene la estructura de un crédito documentario. Ya vimos qué es eso. Sirve para mitigar riesgos. Ya vimos cuáles. Y es una garantía que es muy versátil. Es muy versátil porque sirve para garantizar casi que cualquier tipo de obligaciones. Desde cumplimiento de contratos, como el contrato de construcción que les mostré ahorita, hasta contratos a favor del Estado. Entonces, ahorita vamos a ver cómo está regulado eso. Pueden garantizar obligaciones de derivados, como swaps, pueden garantizar obligaciones incluso civiles. Y hay ordenamientos como en Estados Unidos, donde, por ejemplo, las obligaciones alimentarias se están garantizando a través de garantías de stand-by. ¿Ustedes están en consultorio? ¿Quién está en civil? ¿Ustedes están en civil? ¿Tienen procesos alimentarios, ejecutivos o declarativos? Dos ejecutivos. Dos ejecutivos.
¿Y se lo mueves? No. Eso no se mueve, ¿cierto? Entonces, vean, yo cuando estaba con ustedes, me acuerdo que había un ejecutivo alimentario, y eso está muy mal hecho, ¿no? Pero había un ejecutivo alimentario que había pasado como por 3 estudiantes. Entonces, son 3 años en un ejecutivo alimentario. Y en últimas, acuérdense que hay algo que se llama interés de menor. Eso debería prevalecer sobre todo. Entonces, en últimas, cuando se están estableciendo o declarando las obligaciones alimentarias, hay estados en Estados Unidos donde están diciendo usted, obligado alimentario, constituye una garantía estatal a favor del menor. Y de esa forma, el otro padre, tutor, como lo quieran llamar, la persona que sea, cuando hay un incumplimiento del obligado, simplemente, en vez de iniciar un proceso ejecutivo que se le va a demorar y que no se va a mover, probablemente lo que va es, va a un banco y le dice, oiga, incumplen, págame. Es mucho más rápido, mucho más fácil. El problema es que es costoso. Por ejemplo, ustedes que están en consultorio, ¿les ha tocado constituir una póliza? ¿A nadie le ha tocado? Bueno, normalmente cuando se empiezan a presentar las demandas, los jueces le dicen constituir una póliza. Entonces uno va a una aseguradora y uno pide un seguro, una póliza que puede costar 100 mil pesos, 200 mil pesos, es algo que puede ser muy barato. Puede llegar a costar más, pero en últimas es algo no tan costoso, pero puede ser de muy difícil ejecución. Es decir, si se presenta siniestro, por ejemplo, que estrellado, ¿no? Mi padre no ha estrellado. ¿Sí? Y han activado un seguro. ¿Cuánto se demora el seguro en pagar? Como 3 meses. ¿Cierto? Listo. Y esos casos son aquellos en los que tal vez la aseguradora no pone problemas. Pero hay casos donde la aseguradora, incluso cuando se materializa el riesgo y se presenta el siniestro, dice, oiga, hay una causal de exclusión, sabe que en la póliza no le va a pagar y toca mandarlo y hace un proceso declarativo, lo que se demora un proceso declarativo para que usted me pague. Entonces, en últimas, hay muchas formas de asegurar una obligación, pero esta lo que busca es que sea de fácil ejecución. Puede ser más costoso, pero es mucho más ágil. ¿Listo? ¿Dónde está regulado esto? Antes de hablarles de esto. El crédito documentario está regulado en los artículos 1408 y siguientes del Código de Comercio. Ahí encuentran en 1408 la definición de qué se entiende por crédito documentario. Después, en el 1409 van a encontrar el contenido mínimo de la carta de crédito. Y esa diferencia no es un error del código, eso lo hacen a propósito. Cuando hablamos de crédito documentario, se hace referencia a la operación como tal, el negocio jurídico. Cuando hablamos de carta de crédito, nos referimos al documento que se expide en virtud de ese negocio jurídico. ¿Listo? Entonces, en 1408, cuando lo lean, va a hacer referencia o va a definir el crédito documental, el negocio. Y en 1409 va a decir cuál es el contenido mínimo de la carta de crédito. Y en últimas va a decir qué tiene que tener. Tiene que tener el nombre de las partes, el monto que se va a pagar, tiene que decir el plazo de utilización y tiene que tener los documentos que deben presentarse para hacer el pago. Si alguien lo tiene por ahí, le falta uno, se los agradezco si me complementa. Si no, en últimas son esos 4 o 5 requisitos. Y después empiezan a hablar de las características propias del crédito documental. Entonces van a decir si es revocable, si es irrevocable, si es transferible, si es intransferible y ese tipo de cosas. Un crédito, esto es muy importante, es revocable por naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no digo nada en el contrato, en la carta de crédito, si la carta de crédito, el documento que se expide, no dice nada, se entiende que es revocable. ¿Qué quiere decir que sea revocable? Lo que quiere decir es que puede ser modificado, alterado o cancelado por orden del ordenante o por el banco emisor. ¿Listo? ¿Eso funciona? ¿O sirve? Mejor dicho, si ustedes fueran beneficiarios y les dicen, le voy a dar una carta de crédito donde es revocable, ¿eso les funcionaría a ustedes? ¿Por qué no? Porque podría revocarlo, o sea, no tendría la seguridad que si fue revocable. Exacto. ¿Listo? Entonces, ¿alguien ha visto un cheque alguna vez? ¿Usted ha visto un cheque? ¿Por qué?
¿Su papá uno usa cheques? Sí. Chévere. Bueno. Traten ya de no usar esos instrumentos, digamos, primero, que es costosa. Segundo, hay muchas formas de hacer transferencias virtuales, electrónicas, y digamos, es mucho más rápido. Usen este tipo de instrumentos cuando sean estrictamente necesarios. Por ejemplo, cuando tienen que hacer un cheque de gerencia porque les están exigiendo un cheque de gerencia. O cuando tienen que hacer un aporte de AFC para tener beneficios tributarios, usen el cheque de gerencia. De resto, traten incluso de no ir al banco. Hoy todo lo pueden hacer con el celular. Entonces, con el cheque, por ejemplo, la persona, usted, papá, que le dice, voy a darle a Karen un cheque por 10 millones de pesos. Ella va al banco y lo cobra, ¿cierto? Pero antes de que ella vaya, usted puede ir al banco y decirle, no pague. Eso es algo que se llama una orden de no pago. En último, ¿usted qué está haciendo? Está revocando esa orden prestando al banco de pago. Eso es algo que aplicaría en este caso, como para hacer esa analogía frente al crédito revocable. Ahora, ¿el crédito cuándo es irrevocable? El crédito es irrevocable cuando el banco emisor o el ordenante no puede modificarlo por voluntad propia, sino que necesita la autorización del beneficiario. Eso sí funciona. Y por eso ustedes van a ver que en las cartas de crédito, si no es el 100%, el 99% de las cartas de crédito son irrevocables. Pero para que eso ocurra, tengo que pactarlo expresamente. Entonces, yo tengo que decir, esta carta de crédito será irrevocable o, por ejemplo, puedo hacerlo vía indirecta. Y puedo decir, a esta carta de crédito le aplican las reglas UCP 600. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y ahí pacto la irrevocabilidad. Salud. ¿Dónde más va a estar ahora mencionada la garantía stand-by? Entonces, les decía, Código de Comercio 1408 y siguientes, ahí encuentran la regulación del crédito documentario, pero no una regulación específica de la garantía. No va a regular su función de garantía, solo la estructura de crédito documentario. En el decreto 2555-2010, que es el decreto de unificación en materia financiera, ustedes van a empezar a encontrar ciertas menciones a la garantía stand-by, pero no una regulación como tal. Eso lo que va a implicar es que se trata de un contrato que no va a ser típico, va a ser un contrato nominado, mencionando el ordenamiento jurídico, pero no está regulado de forma exhaustiva. ¿Listo? ¿Qué dice? Por ejemplo, dice cuáles son las garantías que pueden otorgar los bancos, y dice, por ejemplo, obligaciones derivadas de otorgamiento de cartas de crédito estándar, y se menciona ahí. Por ejemplo, cuando regula todo el tema de los límites a los cupos individuales de crédito. ¿Alguien sabe qué es eso? Ok. Entonces, los bancos, como muchos de ustedes lo dijeron, son entidades que están muy reguladas. Un banco no puede prestarle lo que quiera a un deudor. El banco lo que hace es que calcula su patrimonio, tiene algo que se llama un patrimonio técnico, dice yo tengo mis activos, tengo mis pasivos y eso me da un patrimonio. Y hay unas reglas muy especiales para ver cómo se calculan los activos, cómo se calculan los pasivos. Una vez calcula su patrimonio, eso le da un valor, eso puede ser 100 pesos. La regla general es que un banco solo le puede prestar a un solo deudor o a un grupo de afiliados de deudor hasta el 10% de su patrimonio. Eso es 10 pesos. ¿Listo? Ahora, si hay un deudor que necesita superar ese porcentaje, si un deudor dice, oiga, es que yo necesito, o un cliente necesita no 10, sino 15 pesos, el banco le va a decir, no le puedo prestar. Salvo que usted me dé algo que se llama una garantía admisible. Si me da una garantía admisible, eso se aumenta un 25% y lo puede prestar hasta 25 pesos. ¿Qué es una garantía admisible? Una garantía admisible es una garantía que cumple con dos funciones. Uno, que ofrece, o con dos características. Uno, que ofrece un respaldo jurídicamente eficaz. Eso en últimas quiere decir que sea de fácil ejecución. Por ejemplo, una garantía hipotecaria en tercer grado, de pronto no es de fácil ejecución, porque me toca demandar, hacer proceso ejecutivo hipotecario, vincular a los otros dos acreedores que están por encima mío, que ellos se pronuncien, y cuando le paguen a ellos, si sobra algo, me pagan. Y dos, que cubra el monto de la deuda. Si cubre el monto de la deuda, va a ser una garantía admisible o idónea. Eso también pasa por un esquema de autorregulación de cada banco y los bancos van a establecer o pueden establecer requisitos adicionales. Ahora, si lo que le ofrece el cliente al banco es, le dice, oiga, no se preocupe que si yo le incumplo, tengo una garantía stand-by
ese porcentaje se aumenta hasta un 40% y yo podría pedirle al banco hasta 40 pesos. Vean que en últimas eso es una manifestación de la confianza que tiene el ordenamiento jurídico en las garantías estatales, que son de tan fácil ejecución que permite que los bancos aumenten ese límite de exposición de un 10% a un 40%. ¿Listo? Eso, ténganlo ahí y apréndanselo hasta diciembre del 25. Porque el año pasado salió un decreto que modificó todos los límites individuales a los cupos de crédito y hay ciertas normas que modificaron, esos porcentajes se han modificado, pero están vigentes hasta el 2025. ¿Listo? El decreto 1082 de 2015 también menciona las garantías stand-by. Ese es el decreto que se refiere a temas estatales y temas de contratación pública. Y entonces ahí básicamente lo que va a decir es cuáles son las garantías que puede exigir el Estado para garantizar las obligaciones de sus contratistas. El Estado también está muy limitado y no puede exigir cualquier tipo de garantías. Este decreto le dice, usted puede exigir este tipo de garantías. ¿Cuáles son? Permite a oferentes y a contratistas asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre otras, a través de una garantía bancaria y garantías estándar, para garantizar que el cumplimiento de la oferta y el contrato estatal. Y el decreto va a empezar a decir qué tiene que tener la garantía. Dice, uno, la garantía debe constar el documento expedido por una entidad financiera autorizada por la superintendencia financiera, que a sus veces otorgado de acuerdo con las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En último, lo que está diciendo ahí es que tiene que ser una garantía bancaria. ¿Listo? Expedida por una entidad vigilada. Dos, debe ser efectiva primer requerimiento o primera demanda. Eso ya se lo dije. ¿Qué quiere decir que sea el primer requerimiento? Es decir, que hay incumplimiento al banco ya. Entonces, exacto. Que la efectividad de la garantía no está sometida a que haya una prueba de incumplimiento, sino que basta simplemente con una manifestación de cumplimiento, con un primer requerimiento de demanda para que el garante tenga que hacer el pago. ¿Listo? No tengo que entrar a probar un cumplimiento, basta con una solicitud de pago. Tres, la garantía bancaria debe ser irrevocable. Ya vimos qué quiere decir irrevocable. Cuatro, debe ser suficiente en los términos de esos artículos. Ahí básicamente lo que van a encontrar en esos artículos es unos porcentajes de cubrimiento de las garantías. Entonces van a decir, oiga, si lo que estoy cubriendo es obligaciones de pagos de seguridad social, se cubre hasta el 30% o algo así. ¿Listo? Entonces, en últimas, es que cubra el monto de la obligación garantizada de conformidad con esos artículos. Y por último, que es el quinto, el garante debe haber renunciado al beneficio de exclusión. ¿Alguien recuerda qué es eso? Es el fiador, ¿no? De que primero tiene que ir al deudor para que después pueda. Listo, perfecto. Entonces, el beneficio de exclusión lo que dice es que el fiador tiene esa prerrogativa de que el acreedor le cobre primero al deudor y solo cuando el deudor le incumpla, le pueda cobrar al fiador. ¿Listo? El otro beneficio que tiene el fiador es... de división. Y es que cuando hay varios fiadores, el fiador solo va a pagar la parte que le corresponde. No asume una obligación solidaria. Eso funciona muy bien la garantía stand-by, porque en la garantía stand-by lo que dice es, oiga, si yo renuncio al beneficio de exclusión, lo que quiere decir es que ya no voy a pedir que le cobre primero al deudor, y me cobre a mí. Si hay un incumplimiento, yo no voy a ir a donde el deudor a decirle, págueme, y después voy al banco a decirle, oiga, me incumplió, págueme. Sino que tengo la forma directa de ir al banco, emisor, para que me pague directamente sin necesidad de acudir primero al obligado directo. Vean, y acá no les voy a hablar de garantía, sino para que les quede claro el ejemplo del medio de pago. Al vendedor no le interesa cobrarle al comprador primero, y que cuando el comprador no incumpla, ahí sí ir al banco para que le paguen.
al vendedor que le interesa presentarle directamente los documentos al banco y que el banco le pague directamente sin necesidad de acudir primero al comprador. Entonces, por eso se renuncia a ese beneficio de exclusión. Ahora, tengan mucho cuidado porque muchas veces eso empieza a desnaturalizar ciertas figuras. Cuando ustedes tienen un contrato, ya no es garantía, sin paréntesis, tienen una garantía, o ustedes están firmando un contrato de fianza, por ejemplo, y empiezan a renunciar a beneficio de división, a beneficio de exclusión y a todos los beneficios propios de una fianza, en últimas empieza a desnaturalizar esta figura y hay una posibilidad de que haya un riesgo de recaracterización y que alguien llegue a decir, oiga, si usted no era fiador, usted era tal vez un codeudor. Porque si en últimas yo le estoy quitando todos los beneficios al fiador, en últimas estoy diciendo, me puede cobrar a mí primero. Y yo estaría obligado al débito y a la responsabilidad, no solo a la responsabilidad. ¿Listo? En regulación internacional, ¿qué van a encontrar ustedes? Hay varios cuerpos normativos que regulan este tema. Ya en materia nacional, en materia internacional vamos a tener principalmente dos que son expedidas por la Cámara de Comercio Internacional, que son las UCP 600 y las ISP 98. Las UCP 600 son las Uniform Commercial Practices en su versión 600 de la Cámara de Comercio Internacional, que es un conjunto de normas que lo que buscan es recopilar todos los usos, costumbres y prácticas de los comerciantes en materia internacional con respecto a crédito documentario o cartas de crédito que cumplen funciones de medio de pago, solo medio de pago. Pero, como ya vimos, la garantía stand-by tiene esa misma estructura. Pues como tiene esa estructura, normalmente uno encuentra que esas normas son aplicables en cuanto a la estructura, no su función de garantía. Eso ocurrió con esta versión 600. La versión anterior, que era la versión 500, sí regulaba las garantías. Pero la Cámara de Comercio dijo, oiga, es tan importante la función de garantía que cumple cuando cumple función de garantía que prefiero expedir un cuerpo normativo independiente que regule eso. Y por eso se expidieron las ISP 98. Las ISP 98 también son normas expedidas por la Cámara de Comercio Internacional que regulan las garantías stand-by. Es decir, ahora sí el crédito documentario, cómo o cuándo cumple una función de garantía. Por eso, normalmente, son normas que se complementan, no se excluyen, y normalmente uno encuentra que se aplican tanto las UCP 600 como las ISP 98. ¿Listo? Son normas que son, al igual que las URDG 758, que son las Uniform Rules for Final Guarantees, son normas que son de soft law. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Pues es un cóctel de interpretación diferente. ¿No? Normas de soft law son normas que no son obligatorias para las partes, salvo que las partes así lo quieran. ¿Listo? Es decir, si yo no digo nada en el contrato, no van a aplicar. Pero si yo digo en el contrato, a este contrato lo aplican las ISP 98, ahí sí se vuelven vinculantes. Son diferentes a las normas de hard law. Por ejemplo, cuando tengo una compraventa internacional de mercaderías, entre partes a las que les aplica la Convención de Viena, si yo no digo nada, incluso si no digo nada, aplica la Convención de Viena. ¿Listo? Esas son normas que sí son vinculantes para las partes, incluso cuando las partes no han dicho nada. Acá lo que vamos a tener son tres que son soft law y vamos a tener una convención de las Naciones Unidas sobre garantías independientes y cartas de crédito contingentes que se aplican a los estados signatarios de esa convención cuando, pues digamos, si ocurran, digamos, transacciones entre esas partes. ¿Listo? Es común en la práctica. Se utilizan tanto las URDG 758 como las ISP 98. ¿Hay preguntas? ¿Todo claro? Listo. Ya vimos la finalidad. Hablamos de accesoría e independencia. Entonces, vean que esta también es una manifestación de eso con lo que empezamos. Les decía que la ley 1676 lo que hizo fue tratar de generar una independencia en las garantías y decir, ya son contratos principales, no son contratos accesorios. Y estamos en esa como transición o esta tendencia hacia buscar garantías independientes. Acá, también les dije, la garantía tiene dos principios. Principio de independencia, por lo tanto va a ser una garantía independiente frente al contrato o la relación de base o relación subyacente. Tres, va a ser una garantía bancaria, sentido que es expedida por una entidad financiera. Cuatro,
puede llegar a ser una garantía admisible o idónea, pero en últimas, para efectos de limpieza individual, esos tipos de crédito no importa porque incluso la supera, entonces simplemente pues no sería tan relevante. Y por último, es una garantía de primer requerimiento. También sabemos que es eso, no tengo que entrar a probar mi cumplimiento, simplemente basta con una manifestación de que me incumplieron. Les pongo un ejemplo para que vean eso por qué puede ser relevante. Yo tengo acá al Estado, tengo acá a mi concesionario, tengo acá al EPCista que hablábamos, y este señor, ¿alguien sabe cómo le paga al EPCista o con qué recursos? No, cuando está construyendo todavía no hay carretera, si no hay carretera no hay peajes. ¿Queda? Bueno, este señor va a pedirle plata a los bancos y también a sus accionistas en una relación que probablemente es del 10 al 30% y acá del 70 al 90%. En últimas, él tiene un crédito con los bancos y tiene que pagar. ¿Cuándo va a empezar a pagar? Ahora sí, ¿quién dijo peajes? ¿Usted? ¿Cuándo haya peajes? ¿Cierto? Porque en últimas, yo cojo esa plata, la bajo, le pago al constructor y después tengo que pagarlo. ¿Cuándo puedo pagar? Cuando el proyecto empieza a generar ingresos. O sea, acá yo probablemente voy a tener tres etapas. O cuatro. Tengo una etapa de diseño. Entonces, diseño la carretera, cedo los contratos, cedo el contrato de concesión, me gano de la licitación, todo eso. Después, cuando me desembolsan y empiezo a construir, inicio una etapa de construcción. En la etapa de construcción no hay peajes, ¿cierto? Como no hay peajes, ¿yo qué tengo? Tengo ingresos de los bancos o desembolsos de los bancos, pero el proyecto no está generando flujos. Eso empieza a generar cuando entra una etapa de operación, es una etapa de operación y mantenimiento. Cuando ya tengo el peaje. Cuando ya tengo el peaje, ahora sí empiezo a generar ingresos y con eso le puedo pagar al banco. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo digo que voy a empezar a pagarle al banco el primero de enero del 25? Es cuando ya debería estar en operación y mantenimiento. Cuando ya debería tener peajes. Pero este señor se demoró. Y no tengo la carretera funcionando. Entonces, ahí es donde empiezan a jugar las garantías. Es donde es importante contar con un paquete de garantías que sea robusto. Entonces, por ejemplo, yo podría pedir un seguro. Si le pido el seguro y ya estoy acá un mes de que llegue esa fecha y tenga que pagarle al banco, el seguro de pronto no me va a servir mucho porque me voy a demorar ejecutándolo. Entonces, probablemente ahí es mucho más útil tener una garantía estatal donde yo, si veo que el señor me cumplió, me paga en cuestión de días y yo con esos recursos que me pagan en virtud de esa indemnización, cojo y le pago a los bancos. Y así no incurro en un incumplimiento mío de la concesionaria frente al banco. Entonces, ¿eso qué demuestra? ¿O por qué les pongo ese ejemplo? Porque en últimas, la garantía standby cumple una función muy importante cuando el tiempo es fundamental. Esto cuando yo no puedo esperar para una indemnización, sino que necesito tener esa indemnización de forma rápida y efectiva para evitar cualquier otro perjuicio. ¿Eso está claro? Bien. Bueno, tipos. Los tipos o digamos la clasificación se hace dependiendo de la obligación que se garantiza y podemos hablar de caución de cumplimiento, de anticipos, de oferta, incluso puede haber una contracarta de crédito contingente que es una garantía standby para garantizar las obligaciones de un crédito documentario, pueden ser financieras, de seguros, cualquier obligación comercial. Como les digo, es supremamente amplio, versátil y sirve para garantizar cualquier tipo de obligaciones. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Las partes ya las vimos. Primero, el banco emisor, ¿qué hace? Emite la carta de crédito, notifica la apertura del crédito al beneficiario, verifica la presentación de los documentos conformes. Cuatro, identifica plenamente al beneficiario, honra la presentación conforme, es la expresión que usan las UCP 600 para referirse a que hacen pago.
le paga al beneficiario cuando le presente los documentos, entrega los documentos al ordenante, si recibió algún documento, y reembolsa al banco que paga, en caso de que un banco, por ejemplo, un confirmador, un pagador, hubiera hecho el pago por su cuenta. El ordenante se obliga al pago de unas comisiones y de reembolso al banco que hubiera pagado por cuenta de él. Y el beneficiario, en estricto sentido, no tiene obligaciones. Entonces, alguien me dirá, pero tiene que entregar los documentos para que le paguen. Eso en últimas no es una obligación, sino una carga. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre obligación y carga? Señor. La carga es algo que debe ser el sujeto para recibir algún beneficio. ¿Y a quién afecta? ¿En qué forma? Si la incumple, ¿a quién afecta? A él mismo. ¿Cierto? En cambio, no es obligación, es una prestación. Y si la incumple, afecta a un tercero. Y por eso, en últimas, el tercero puede exigir el cumplimiento de la obligación, pero no de una carga. Acá lo que estamos diciendo es que el beneficiario tiene un derecho a que le paguen si hace algo, pero en últimas no es una obligación, es una carga. Porque si la incumple, ¿a quién afecta? A él mismo, la carga. ¿Listo? Esas cargas son, es presentar los documentos conformes. ¿Y por qué responden los bancos en estos casos? En últimas, responde por el incumplimiento de sus obligaciones. Acá les pongo simplemente 5 escenarios donde los bancos han sido encontrados responsables. 1, por rechazo justificado de los documentos. En últimas es, acá les hablo de carta de crédito como medio pago y como garantía. Vamos. En últimas es cuando el beneficiario presenta los documentos adecuados y el banco los rechaza y dice, no voy a pagar. 2, por emisión de la carta en condiciones diferentes a la solicitada. 3, por aceptación de documentos no conformes. Es tal vez el elemento contrario al primero, que es cuando el banco, debiendo rechazar los documentos, los acepta y hace el pago. 4, por demora injustificada en el pago. Y 5, por falta o deficiente notificación. Acá solo falta decirles, y tal vez con eso termino, en materia de responsabilidad por fraude, responsabilidad bancaria por fraude, se ha venido presentando una línea jurisprudencial desde 2017, hay una sentencia de unificación en diciembre de 2020, donde dice que los bancos van a responder según un régimen de responsabilidad objetivo, incluso agravado. ¿Qué quiere decir eso? La Corte dijo, hay todo un régimen de responsabilidad para cheques falsos. Para que el banco pueda exonerarse, no basta con que cumpla o que pruebe su diligencia, que sería un régimen de responsabilidad subjetivo. Para que el banco se exonere, tiene que probar el sistema culpa de la víctima. Ustedes tienen responsabilidad, están viendo responsabilidad, van a decir, eso está mal dicho. Se habla de hecho de la víctima, ¿cierto? Pero en este caso sí se habla de culpa. ¿Por qué? Porque ese hecho tiene que ser más culposo. Entonces acá se califica ese hecho de la víctima y se vuelve una culpa de la víctima. Entonces, para que el banco se exonere de responsabilidad, tiene que probar que hubo culpa de la víctima y además tiene que probar que fue diligente. Por eso habla de una responsabilidad objetiva y agravada. Eso en últimas, lo que dijo la Corte en 2020 fue extendamos ese régimen de responsabilidad propio de los cheques falsos a cualquier escenario donde haya un pago o un escenario de fraude a través de cualquier otro instrumento. En últimas, si ustedes le sacan plata de su cuenta, ustedes si mandan al banco, ustedes el banco debería mostrar que hubo culpa de la víctima, usted entregó la clave a otra persona, y 2, que fue completamente diligente, es decir, que cumplió con todos sus procedimientos internos de conocimiento de cliente, de perfil transaccional, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? De esa forma se puede exonerar. Eso, digamos, salió esa sentencia en el 2020. Hoy, digamos, no ha pasado nada con respecto a crédito documentario, pero sí es posible que cuando se presente un régimen o un escenario de pago y haya un fraude, si se demanda al banco, probablemente va a estar sujeto a ese régimen de responsabilidad y esa sentencia podría ser vinculante. ¿Listo? La sentencia tiene muchas críticas, pero creo que no es el escenario para entrar en ellas, pero para que sepan que eso existe. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro?
Pues no, gracias. 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 Gracias.